Los delincuentes no dan tregua en los alrededores del centro carcelario de Picaleña, zona vulnerable en temas de seguridad. El presidente de los Tunjos, Silfrido del Villar, asegura que a pesar de la desarticulación de bandas delincuenciales en la zona, ha sido difícil combatir con este problema. Porque eso es lo que tienen que hacer, la casa donde venden marihuana. Aquí hay 5 casas que hicieron unos saneamientos y no lo han hecho, aquí en Villa Guará, 5 casas. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no hacen eso? Para que cojan ejemplo de lo que están haciendo. Van de 20 robos de celulares y casas acá. Entonces yo quiero que la gente diga todo eso. Los delincuentes también aprovechan cualquier oportunidad para entrar a las viviendas y llevarse electrodomésticos y elementos de valor. Bastante. Fuera de las casas, han hecho en las casas, han robado 8 casas acá, fuera de los robos de ayer. Es lamentable. Quitan celulares. No pueden pasar a las niñas con celulares en la mano porque una vez se los arrancan de las orejas. Hasta los vehículos oficiales son víctimas de los ladrones. En una brigada de la alcaldía aprovecharon la participación de la comunidad y robaron equipos de la unidad quirúrgica veterinaria. Lamentable lo que está sucediendo acá. Primero que todo, ayer se hizo una brigada de salud. El alcalde a su barrio, ayer estaban haciéndoles a los gaticos, a los perritos, haciéndoles operaciones y todo. Se bajó el conductor un momentico a mirar acá las mesas y todo acá como estaba esto acá. Lo robaron, más de 1 millón de pesos. Le robaron, se graba hasta la sombrilla. La recomendación es a los habitantes para que no dejen sus viviendas solas por el peligro que representan los delincuentes en todo el barrio.